hizkuntza ofiziala batez ere egin duzuen azken aldaketari buruzko gogoeta bat. Azken aldaketa izan baita batzordean bildu ginenetik gaur ekartzen zuen proposamen horretara da aldaketa bakarra. Eta aldaketa bakarra hori da Aiaraldea euskarazko komunikabide euskara hutsezko komunikabide bakarrari egiten zaion hitzarmena pues aurrekontutik kentzea bai eta batez ere zuen erantzukizunera dela hori zuen da aurrekontuen proiektua ez beste inorena igual beste baten onartzen da abstentzioa lortzeko hala egin da izan duzue baina zuena da proiektua Eusko Alderdi Jeltzalearena da proiektua bai eta Eusko Alderdi Jeltzaleak babesa ematea euskaraz bailaran daukagun komunikabide euskaraz hutsezko komunikabide bakarari dago aurreikusita zegoen diru laguntza kentzea horretako oso larria da. Bai? Iaia eskolaren bitartez, baskidetzen bitartez edo beste eta batera hartzinako etxe guztietara entzen den komunikabidea. Bai? Erabileran laguntzen duen komunikabidea, ezango diguzue, ezagutzarako, ikasketarako, handitu duzuela, aurrekontua, bai, bai, baina benetan importantena dena da erabilera, eta horregatik batzuek ez duten nahi ikusi Aiaraldea gure etxeetan. Orduan, zuek kudeaketaren txapeldunak zareten horiek berriz ere kudeaketa arazo bat planteatu duzue, ez zegoena, ba, zuen beste gainontzeko aurrekontu guztiak aurrera atzeratzeko atzaki bakarra eta bueno, zuek ikusi, baina zuena da ardura kasu honetan ez beste inorena. Bai, eta hori eta beste ditu abizu ditu beste inbatik gauzatzen gauzatzen gauzatik, zarantzarik ez barren duen ere, orain, nare, eta ziurrago, esango diegu ezet, zuek, kontatuko, horrekontu edo egitu bat. Nunca he estado en contra de euskera, y así lo llevo demostrando más de 20 años, pero sí que estoy en contra de una empresa a la cual se financia gracias a todos los ciudadanos de este municipio y a todos los ciudadanos aireses. Una empresa que no es plural, es por mucho medio de comunicación en euskera que sea. Y esa es una de mis exigencias, y así una de mis exigencias. Como otras muchas, las cuales han sido tomadas en consideración. Pero también ha exigido y acordado retirar del presupuesto la partida de Aiaraldea, la que tanto conflicto de que había habido. 1.500 euros, una subvención que iba destinada a un medio de comunicación euskera nada plural. Esa pues incluye la no publicación de publicidad en ese medio. Con ese montante se ha mejorado la partida de promoción y uso de euskera y la partida de acción de eliminación de barreras arquitectónicas. Y que nosotros como grupo tenemos una cosa clara, que nuestra prioridad es aprobar el presupuesto. Pues si para vosotros era tan importante la partida de Aiaraldea, pues habrá que decidir. Aquí se trata de llegar a acuerdos, insisto. Si era tan importante, habrá defendido. Habéis tenido una oportunidad. No solo va a eliminar esa partida de medio de comunicación, en este caso en euskera, con el que había un convenio de los últimos años, con el que tienen convenios todos los ayuntamientos de la comarca, sino que incluso el PNV acepta la exigencia que le hace el Partido Popular de vetar a Aiaraldea. Porque también, como ha dicho el concejal del Partido Popular, Joseba, tampoco el acuerdo incluye no meter publicidad. No es ya elimino la partida y voy a destinar eso a otra parte de euskera, o traigo unas obras de teatro en euskera, o un cursillo de no sé qué en euskera. No, directamente ya estáis vetando a un medio de comunicación. Decís que bueno, que no se quita para la euskera, porque se vuelve a invertir, y se habla de poco menos que de una visión, de un medio de comunicación que transmite una visión súper imparcial de la realidad. Yo, ya que habéis destinado más dinero para cursillos, yo sé, te recomendaría que apuntas a la euskera y ese es el medio de comunicación y verías que posiblemente sea de los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, que más parciales, porque precisamente hablan de las cosas de la calle y hay poco sesgo ideológico, podrás ver el interpretador de euskera, pero creo que ahí es de lo más plural que te puedes encontrar. Yo lo que veo es que al final es un chiquitito que se ha montado de X personas
que financiamos todo el mundo. Es como si yo mañana monte una empresa con cuatro amigos, o hago todo lo que quiera, y digo, por favor, que todas las administraciones públicas de Ayala, más otras, como puede ser Diputación, me financien mi sueldo. Y yo en eso me niego. Yo hablo de realidades, y la realidad es que estamos financiando a un medio de comunicación para que vivan tres personas, o cuatro, o las personas que estén ahí trabajando. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor?